school of public. Muy bien, entonces vamos a trabajar, ya estamos aquí en quirófano, nuestro paciente Luis está ya bajo efecto anestésico y vamos a empezar a trabajar su resección parpebral para la corrección de entropión. Vamos a iniciar primero con el ojo derecho. Mi asistente, la doctora Andrea, va a estar ayudándome de este lado, doctora, por favor, a exponer el área que vamos a trabajar. Vamos a hacer esto, tal como yo lo estoy haciendo, para darle tensión y yo poder hacer mi corte. Ok, nosotros vamos a reseccionar una parte de este párpado, podemos trabajarlo así. Ahorita ya yo puedo entrar y mi corte va a ser marcando. Ok, entonces vamos a hacer el procedimiento. Esto es algo que va a ser rápido. Vamos a hacer nuestro primer corte. Bueno, sí, adelante. Listo. Nuestro primer corte es aquí. Con mi misma guía voy a estar trabajando el ir cortando las fracciones que me esté pidiendo. En este caso él la tiene muy dura. Si se fijaron con mi navaja de bisturí, que es una navaja para oftalmología, tuve problemas para poder pasar esa piel. Yo estoy cambiando de tijera, una tijera más poderosa, para poder cortar. La sutura que vamos a emplear, normalmente yo trabajo nylon, esto es Bicryl. ¿Por qué quiero trabajar Bicryl? Porque no quiero que este niño se le esté sometiendo a sedación y nada de eso. Y si se le maneja Bicryl se va a absorber, pero en realidad el nylon también trabaja muy bonito, ¿no? La doctora está teniendo mucho cuidado, hay que limpiar en esta parte que hubo un acúmulo. Ya estos puntos que estamos manejando, Miguel, ya no van a necesitar retirarse. Okay. Son puntos absorbibles, con lo que estábamos platicando hace rato. Bajo su condición de que no es un candidato a estarlo anestesiando cada rato, ni sedándolo. Entonces yo prefiero usar estos puntos absorbibles. Y ya que solito se diluyan y se pierdan, ¿no? Como comentábamos, podemos trabajar nylon también, pero no hicimos la aplicación de nylon por esa razón. Se va a llevar ahorita una pomadita que vas a aplicar con cotonete en la zona de puntos, un antibiótico sistémico también, y sigues con su tratamiento para úlcera simple que estás trabajando.